Bienvenido al cuarto vídeo dedicado a Strobe, la guía para los estudios observacionales. Queremos explicarte que los términos prospectivo y retrospectivo son ambiguos y por tanto, si los usas, debes aclarar qué acepción técnica has adoptado. Adelante. Veamos estos significados. Ya dijimos que hay preguntas sobre efectos que miran al futuro hacia adelante y sobre causas que miran al pasado hacia atrás. No es lo mismo, ¿se irá el dolor de cabeza si me tomo un analgésico? que ¿se fue el dolor de cabeza porque me tomé un analgésico? Veamos un magnífico ejemplo. El asma preolímpica de Barcelona. Algunos canallas. Las boicoteaban de la peor forma posible. Padecían asma por causa desconocida en barrios y días concretos. Y unas pocas decenas. Incluso se morían. El doctor Joan Claus, responsable sanitario de Barcelona, pidió a los epidemiólogos Jordi Suñé y Josep María Antó encontrar la causa. Ellos Usaron el método epidemiológico y pusieron banderitas en el mapa de Barcelona allá donde se daban los casos. Y vieron que el día que había descarga de soja en el puerto y el viento soplaba hacia el Puchet, era ahí donde aparecía el asma. Y de forma consistente en otros días y barrios. Contentos, informaron al gestor sanitario, pero este, en lugar de compartir su ilusión, les dijo «Genial». Ya sabemos de qué fallecen. Ahora tendrán una razón para no darnos las Olimpiadas. ¿Sobre qué podían intervenir para cambiar los resultados? Ni sobre el viento, ni sobre la soja. Ninguna de estas variables era potencialmente asignable. Así, su siguiente pregunta fue sobre el efecto de reparar los silos y poner una lona protectora durante la descarga. La respuesta que obtuvieron... Facilitó los Juegos de Barcelona de 1992. Otro significado refiere al diseño. ¿Qué decidimos y qué observamos? Podemos, por ejemplo, seleccionar a 1000 voluntarios y observar en ellos tanto a la variable inicial como a la variable final o respuesta. O también podríamos estudiar a 500 pacientes con una intervención A, a 500 con la B y observar una respuesta final en ambos grupos. También podríamos estudiar a 500 voluntarios que han presentado la respuesta en estudio, 500 sin ella, y recuperar su exposición previa. Así, por orden, los estudios longitudinales de cohortes y los transversales solamente fijan el tamaño global del estudio y observan ambas variables. Tanto la inicial como la final son un resultado del estudio. Los ensayos clínicos fijan la intervención inicial. El número de casos asignados a cada tratamiento son una decisión del investigador y observan en estos casos la evolución final. Finalmente, los estudios de casos y controles fijan la respuesta. El investigador decide cuántos casos con la evolución y cuántos casos sin la evolución estudiará y observan la exposición inicial. Distingamos ahora entre experimentar y observar. En la primera, asignamos a las unidades el valor de la causa en estudio. En la segunda, observamos, miramos el proceso. En ambos, podemos seguir a los voluntarios a lo largo del tiempo hasta observar la respuesta de interés. Pero en el experimento, yo hago, yo asigno el valor mientras que en un estudio observacional solo veo cómo llegan los voluntarios con ese valor. Si hago, puedo recoger la respuesta en casos que solo se diferencian por la variable en estudio. Si veo, pueden diferir entre sí en más de una característica, ofreciendo más de una interpretación. Por ejemplo, si aprueban más los alumnos de mi clase, podría ser porque me explico mejor pero también porque les pongo exámenes más fáciles. Además, el experimento facilita observar si, al aconsejar cierta intervención, pacientes y clínicos actúan según lo aconsejado. La inteligencia artificial ha añadido el operador do, hacer, frente al sí, ver, para facilitar la distinta interpretación de la relación en ambas situaciones. Y esto es todo por hoy. Bueno, no, un consejo final. Practica. Busca un artículo que no aclare si mide efectos o explora causas. Adelante.